estás, Mario? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué era lo que más admirabas de tu padre y qué te gustaría parecerte a él? Lo que más admiro, lo que estoy admirando, es la flexibilidad, su compromiso, su utopía. ¿Y qué es lo que me gustaría, puedo decir, qué es lo que me gustaría no parecerme a él? Que me parezco lamentablemente, con el carácter fluido que he tenido. Bueno, justamente sobre eso siempre tildaban a tu padre como muy malhumorado. ¿Era realmente así o por qué pensás que lo tildaban de esa manera? Bueno, él aparecía así, fundamentalmente, pero es cierto. No era tanto dentro de la casa donde, sobre todo, aparecieron los nietos. Hicieron reír, lo tiraron abajo tanta rabia, se abrió tan chocho. Bueno, sobre el lugar donde él eligió para vivir, ¿qué era lo que más amaba él de santos lugares? Que sea un barrio, era un poco más barrio cuando estábamos ahí, pero eso, que sea un barrio, que la gente se reconozca con los nombres, que no sean anónimos, que haya una cosa amiga y una escala humana, eso es lo que más le gusta. Bueno, por ejemplo, haciendo un paralelismo con Castells, el protagonista del túnel, ¿crees que hay paralelismo entre tu papá y Castells? No, hubo un cierto paralelismo sobre el final de su vida, unos 50 años después de haber escrito el túnel, cuando él se dedicó a pintar, que era la función de su infancia, digamos, pero no. No lo encontrás. No le encuentro paralelismo, es un personaje personal. Bueno, volviendo, cambiando de tema, con respecto al prólogo del Nunca Más que escribió tu padre, ¿qué opinaba él sobre, bueno, en el 2006 el kirchnerismo hizo un anexo, escribió otro? ¿Qué opinaba tu papá al respecto? Bueno, por suerte mi padre en el 2006 ya no opinaba sobre nada, ni siquiera hicimos que lo supiera. Y bueno, ¿crees que el kirchnerismo quiso hacer creer en la gente que tu padre quería justificar o argumentar la teoría de los dos demonios? Creo que se como mucho se dijo. No sé qué es lo que quiso hacer el kirchnerismo. Me parece que debe haber sido algún personaje medio oscuro al kirchnerismo, porque la presidenta siempre miró mucho a mi padre. Y sobre la teoría de los dos demonios, me parece que la gente se acuerda muy mal. Alfonsín lo dijo en la campaña, que se había tratado de combatir a un demonio con un demonio infinitamente peor. Ahí surgió la teoría de los dos demonios. No es lo que decía él nunca más, fue lo que votó el 52% de los argentinos. Ahora, creer que la violencia del Estado es igualmente criticable que la violencia de un grupo de armado es disparatado. La violencia del Estado siempre es peor, porque es el Estado que nos representa a todos. Eso era lo que había puesto Ernesto en el prólogo, pero que creo, según lo que me parece, que quisieron hacer como creer que él había dicho lo contrario. No, dijo exactamente eso, pensó exactamente eso. Sí. Lo pensaron el 52% de los argentinos que le votaron a Alfonsín. Y tenemos que recordar, porque es bueno ahora que se estén haciendo todos los juicios, terminando lo que en aquel momento, por impotencia, por incapacidad realmente de poder llegar a fondo, no se hizo. Es bueno recordar que el otro partido votó por la UPA Partida. Es decir, que para el otro partido, su candidato era Italo Luna, no había ningún demonio en ninguna parte. Bueno, cambiando de tema, volviendo más algún dato de color sobre tu padre que no pudo ganar el premio Nobel. ¿Él soñaba con el premio Nobel?
no sé, se divertía un poco. Este, el premio Nobel lo tuvo Winston Churchill, por ejemplo, de literatura, no de guerra. Este, así que tuvo premios importantes y premios absolutamente intrascendentes. Yo te desafiaría que me digas quién fue el premio Nobel hace 4 años. Sí, totalmente. Bueno, y para cerrar, este, quería saber si cuál es tu obra preferida de todas las publicadas por tu padre, cuál es tu preferida y si sabes cuál es la preferida de él o la que él haya estado más orgulloso, por ejemplo. Mi preferida creo que era la preferida de él, que es la última novela, Valor. Me parece que es una novela más compleja, más difícil. Más completo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mario Sabato, volvemos a estudios.